de sacerdote. Me agradas, Dani Rojas. Podemos negociar. Maldito bebé. Ok. Me da escalofríos. Me agrada. Tiene una energía muy diferente. Mira, Rojas. Necesito que recojas mi llave. La tienen mis socios. ¿Dónde están? En el hotel. Mis socios se llaman Dimitri y Vasily. Son unos gemelos rusos. Te enviaré una foto para que sea más fácil. Qué amable eres. Dicen que la amabilidad es la forma más baja de manipular. Es una tarea fácil, Rojas. Consigue mi llave y Paolo te lo agradecerá. No quiero las gracias de Paolo. Quiero que salde su deuda. Todos lo queremos, Rojas. Sobre todo yo. Claro. Te conseguiré la llave. Pero después de eso, tú y Paolo estarán a mano. ¿Está claro? Te quiero, Rojas. Adiós. Ok. Qué buen caballo. Vale. Vamos a seguir el camino. Claro, no se para ese... esto, pero no queda otra. Por favor, no. Dos por uno. Bueno, esto de abandonado tiene lo que yo te diga, también te voy a decir. Ayudas a la gente, Bembe. Los usas. Tomaré eso como un gracias.
El médico no puede salvarte. Soldados, trabajo fácil, ¿cómo no? Veo a un ruso, pero ¿es Dmitri o Vasily? ¡Un fumigador! Ok. Por el que falta tiene toda la pinta de que está allá arriba. ¡Malditos depredadores militares! ¡Todos son unos depredadores! ¿Eres Dmitri o Vasily? Dmitri, ¿quién carajos eres? Bembe me envió. ¿Dónde está la llave? Así que de eso se trata. Bembe nos codió en serio. Primero envía a los militares y luego te envía a ti. No trabajo para Bembe, solo vengo por la llave. Mi hermano tiene la llave. Los soldados lo ahogaron como un perro, pero no rogó por su vida ni una sola vez. Mi Vasily murió en una piscina elegante como un hombre. Gracias. Lamento lo de tu hermano. Me voy a ir de Yara. Tú también deberías irte antes de que Bembe te traicione. ¡Kusok, idiota! ¡Jamás debía haber venido a este país olvidado, por Dios! ¡Bembe! ¡Qué gran hijo de puta! ¿Ya tienes mi llave? Sí, la encontré en el cadáver de tu amigo ruso. Rojas, esa llave abre una caja en el Hotel Villa Judía. Necesito el libro negro que está ahí adentro. ¿Qué tiene ese libro? ¿Para ti? La libertad de Paolo. Vale. Pues entonces voy a hacer una cosa. Perfecto. Está hasta la polla. Vamos a pata.
¿Vale? Por aquí hay menos recorrido. Alerta, Dani. Francotirador. No sé qué cojones me ha pasado ahí. Qué sorpresa, los militares están aquí. Ven, ve, estoy en el hotel. Y también el ejército. Pero creo que eso ya lo sabías. Las pequeñas sorpresas le dan un encanto a la vida. Basta de tonterías. Déjame adivinar. Quieres que acabe con ellos, ¿no? ¿Ves? Por eso me caes bien, Rojas. No mates a esos soldados por mí. Hazlo por Paolo. Está el oficial. Vale. Un ingeniero. Está allá arriba. Uf. Obviamente. Vale, voy al baño. Voy al baño.
Aló. Hostia. ¿Y cómo hago esto? Sí, sí, muy bonito, pero ¿dónde están las llaves? No hay ningún cuerpo. ¿Algo? Oh, bueno, esto también me sirve. Tengo tu libro.